Recomiendo, estamos aquí en el pub de la cervecería Santa Fe y en este caso acompañado de Juan Pablo Barrales. ¿Cómo andas, Juanpi? Muy bien. Gracias por recibirnos. Muchas gracias a usted por venir. Rodeado de cerveza. Rodeado de cerveza. Este pub tiene una linda historia porque el edificio en el que estamos tiene más de 100 años. Se construyó con la fábrica. Antiguamente esto puede haber sido un depósito, una zona de frío. Si uno ve los ladrillos y demás, se da cuenta que es una construcción muy vieja. Hoy es un pub que lo usamos para recibir las visitas y para reuniones internas de empleados, para capacitaciones. Es un lindo lugar que nos gusta. Y rodeado de la cerveza, de los botellones de liso, y hace un tiempito nada más atrás, es más, me acuerdo cuando hablábamos, ¿cuándo fue que hablamos? ¿Mayo? Sí, en realidad, en abril, creo ¿en abril? Yo, cuando hicimos la acción nota, con pedido ya y sí, que hablabas y comentaban sobre esa acción que iban a realizar para darle liso a los bares y restaurantes, y bueno, se llevó a cabo. Se llevó a cabo. Promesa cumplida. Promesa cumplida, es un tilde. Cuando arrancamos, en ese momento hablamos que estábamos trabajando con varios grupos. Uno eran las comunidades, ese día estábamos ahí repartiendo las primeras viandas con pedido ya, las viandas que hacíamos en el patio. Y después, esa misma semana, Cerveza Santa Fe anunció que cuando los bares abrieran les iba a donar la cerveza que consumieran en un mes. Y ese proceso arrancó en el medio un ajuste de tuercas, porque obviamente la cerveza tiene que estar fresca, tiene que llegar bien a los bares. Y ya empezamos a implementarlo, está llegando esa cerveza a los bares de la ciudad para que estos que son nuestros socios, los bares, los que todos los días reciben a gente y reúnen a personas que quieren tomarse una cerveza, tengan un poco de apoyo de parte de la compañía. Además, cuando vos decís eso del tema de la logística, uno habla de que el liso es algo natural. No es lo mismo tomarse una botella de cerveza que tomar un liso. Digo, sí. Todo lo que tiene que ver con la elaboración, la consistencia. La elaboración es igual, solo cambia una cosa. El barril no se pasteuriza. La botella, la lata se pasteuriza. Claro, la pasteurización. Para que pueda rendir más, durar más. Para que tenga una vida útil más larga, porque la pasteurización es poner las botellas y las latas bajo una lluvia de agua tibia. A distintas temperaturas, en realidad. Lo que hace eso es matar cualquier componente vivo. La cerveza tiene un componente vivo, que es la levadura, que es la que trabaja y elabora el producto. Bueno, en el barril se microfiltra, es un proceso distinto. Y también, al mismo tiempo, como el barril tiene una duración, digamos, de 30 días de frescura, siempre lo vas a tomar muy fresco. Por eso es que la sensación es totalmente distinta, además. Totalmente distinta. ¿Tienen el número de cuántos litros están entregando? Yo me no. estoy regalando, porque sí. Especie de unas donaciones. Son muchísimos, habíamos calculado miles y cientos de miles de vasos. No quiero adivinar un número ahora porque son muchos bares y es un proceso que está corriendo, claro. La dinámica es dinámico, pero son cientos de miles de vasos de cerveza gratis que están llegando a cada uno de los bares, en total, digamos, pero a cada uno de los bares de la ciudad. Hablando del liso, ¿varía en algo aquel que tomó un liso tal vez hace 3 meses atrás de que lo toma ahora? No, probablemente el que lo tomó si es antes de la cuarentena. Sí, antes por de ejemplo. La... Sí. No, tal vez lo toma con más ganas, por un lado, ¿no? Pero... Ni hablar que el momento de encontrarte con alguien sí. adentro un bar es espectacular. Hay una gran porción del país que no puede disfrutar de ese momento, que hoy los santafesinos sí. No, porque el proceso es siempre el mismo. Nosotros elaboramos la cerveza, la envasamos en el barril, y ese barril de Cerveza Santa Fe va en cadena de frío a todos los bares o a los distribuidores. Y ahí sale en cadena de frío al resto de los lugares. Nunca pierde su cadena de frío, nunca puede estar más de tanta cantidad de días ni en la fábrica, ni en el depósito, ni en el bar. Entonces, el producto, la cerveza, siempre tiene que estar fresca igual. Mira vos. Juanpi, también algo que ustedes cuidan mucho es el medio ambiente y están realizando acciones con esto, ¿no? Sí, somos una fábrica, una industria. Estamos en el medio de un barrio, por tanto, tenemos un impacto. En 2010 escribimos lo que llamamos las metas 2020, eran metas ambientales de cara al 2020. Tenemos muchas cosas para mejorar, pero sobre todo en 3 pilares. Uno, el del agua, del consumo de agua. Otro, el de las emisiones de gases. Y por último, el de los residuos. Las industrias, los que fabricamos cosas, generamos residuos. Y nuestra meta era bajar radicalmente el consumo de agua, valorizar el 100% de los residuos y bajar radicalmente el consumo, la emisión de gases. En 2020, este año, hicimos nuestro balance, logramos pasar de 9 litros y medio de agua por litro de cerveza a 4 litros de agua por litro de cerveza, bajamos muchísimo el consumo de agua, bajamos más de un 50% de los consumos de energía eléctrica y térmica, en diferente medida, pero si uno hace un promedio más o menos da eso.
y valorizamos el 99,5% de nuestros residuos. Nos quedan pequeñas cosas por valorizar. Un ejemplo para que la gente entienda. Una vez que hacemos la molienda del grano de malta, queda una cascarilla, quedan restos. Eso se junta y se vende para alimento de ganado. Mirá vos. O cuando viene una tanda de botellas del mercado que están muy sucias o rotas, van a un sector donde se rompen y se las vendemos al fabricante de vidrio para que vuelva a hacer botellas. Y así con todo, incluso la levadura que sale del proceso, todo se valoriza y vuelve a otra industria. Y ahora estamos escribiendo, en realidad, lanzando las metas 2030. Te iba a decir eso, porque deben ser los próximos objetivos. Los próximos 10 años, que llevar ese consumo de agua que te conté que era 4, que son 4 litros y medio, a 2 litros y medio, 2, es llegar al 100% en valorización de residuos. Hoy estamos en un 99,4, 99,5. Y bajar radicalmente el consumo también, bajar un 50% las emisiones. Sobre todo con inversiones, con mejores prácticas y con energía renovable, tratando de empezar a meter la energía renovable como fuente de abastecimiento. ¿Todos estos logros que han obtenido también ayudan a mejorar el rendimiento y economizar lo que es dentro de la empresa? Tiene dos caras. Por un lado, generás un ahorro. Sí, porque imagínate que yo te conté que usábamos 9 litros y medio de agua por litro de cerveza, cuando probablemente, no me acuerdo de memoria los números, pero hacíamos... No digo la mitad, pero ahí de cerveza. Y hoy que hacemos mucho más, hacemos el doble, usamos mucha menos agua. Genera un ahorro tremendo, claro. Y espectacular. Genera ahorro, por supuesto. Buscamos que ser una industria competitiva, eficiente, que pueda elaborar productos que se vendan a un precio que la gente los pueda comprar, que ese es un poco el objetivo de ser productivos. Pero al mismo tiempo tienen un correlato ambiental que forma parte, creo, del compromiso que Estado, empresa, individuos tienen que asumir de cara a algo que parece una obviedad, que es esto del calentamiento global, el cambio climático, pero que la verdad muchas veces hacemos poco por corregir. Las industrias, que tenemos una masa crítica grande de personas trabajando detrás de eso, y tenemos, creo, una responsabilidad muy grande. Y en nuestro caso la bajamos con estas metas al 2030. ¿Qué se espera para la primavera? Que ojalá tengamos una Argentina distinta, que ojalá la gente pueda volver a su ritmo de vida normal, pueda volver a encontrarse con sus familiares, pueda volver a trabajar, que es muy importante. Desde este lado, desde quienes producimos bebidas y vendemos, obviamente que los bares y los comercios sigan abiertos, que puedan crecer, que puedan volver a ponerse de pie. Nosotros seguir manteniendo todo nuestro equipo de trabajo, poder seguir produciendo como seguimos produciendo, volver ojalá a la senda de un país que es complejo, obviamente, pero que en esta pandemia se vio súper afectado. Y bueno, hay que resistir un poco como decimos todos, y creemos que ojalá, en la primavera tengamos un escenario distinto, con el calor, con el riesgo más asumido y de vuelta, ojalá que con los puestos de trabajo volviendo a renacer y el optimismo, sobre todo de la gente, que es muy importante, volviendo a crecer. Como uno ha visto que como está la cerveza roja, la negra, y se va perfeccionando y mejorando cada una de esas, ¿hace que el liso baje el consumo o se mantiene, por ejemplo? No, si uno compara. Es difícil comparar, obviamente, que el mercado... Además que las comparaciones son odiosas ya de por sí. Son odiosas, sí. Ahí es... Lo que pasó en los últimos años es que la cerveza un poco amplió su universo, o la gente empezó a conocer más el universo de la cerveza, que siempre estuvo, las variedades, las especialidades, pero creo que había baja oferta. Empezamos a trabajar mucho en ofrecer productos distintos, cervezas distintas. El mundo de los artesanales hizo mucho por eso, instaló, si se quiere, la noción de la IPA, de la APA. Generó una rica competencia, digamos. Del Stout. Sí, generó una competencia. Yo, más que competencia, le diría como que alimentó al mundo cervecero, ¿no? Nos despertó a todos, al consumidor, a las grandes cervecerías. Y hoy hay una oferta mucho más amplia de cervezas. Sigue liderando el consumo las lager, las rubias, las más suaves, si querés, en todo el mundo, no solo en Argentina. Pero se enriqueció mucho la góndola, es una góndola mucho más variada, los bares tienen una oferta mucho más variada, eso le dio mucho valor al producto también. La gente en muchos casos está dispuesta a pagar más por eso, porque también son procesos distintos, materias primas distintas. Sí, en muchos casos, no materias primas distintas, pero sí variedades distintas de materias primas, en algunos casos importadas. Para mí es un lindo enriquecimiento. Creo que si hoy estuviéramos hablando de que en Argentina solo tomamos cerveza rubia, nos estaríamos perdiendo una gran parte de la película. Como estamos, atrasamos en vez de ir avanzando. Exactamente.
Igualmente yo digo, para finalizar, no hay que dejar de perderse de tomar el liso. No, el liso, pasa que lo conocemos en Santa Fe, ¿no? Claro. Ahora estamos empezando a expandir cerveza Santa Fe hacia el NEA y a Buenos Aires, pero no el liso, sino botella y lata. Okay, exactamente. Pero cuando nos toca mucho que vengan compañeros de trabajo a Santa Fe o que vengan turistas y recibirlos en el patio, la gente dice, esta es la mejor cerveza del mundo, ¿viste? Cuando uno está relajado, se sienta sin apuro y se toma un liso, realmente es una cerveza espectacular, liviana, suave, fácil de tomar, de rico sabor. Es un orgullo nuestro. Exactamente. Es... Yo te iba a decir eso. A ver, uno saca el pecho y como habla del alfajor santafesino, habla del liso, digo. Cuando uno va a Buenos Aires y tiene amigos y le dice, no, pero tenés que probar el liso de Santa Fe, y te dicen, pero ¿qué es eso del liso? Y vos les explicás, ¿viste? Es como que generás toda una burbuja, ¿viste? Totalmente, única. Totalmente. Y digo, acá el maestro cervecero, el gerente de planta, todas las personas que están en la cocina, en las líneas de envasado, en fermentación, en bodega, que forman parte de ese proceso, saben perfectamente que hacen una cerveza espectacular. Y muchas veces lo que nos pasa en todos lados, ¿no? Pero digo, hablando de los santafesinos, es que pensamos que por ahí lo de afuera es mejor o lo internacional es mejor y eso es falso. Es tan bueno como acá mismo elaboramos Heineken, Miller, Sol, Amstel. Y elaboramos Santa Fe con la misma gente, con las mismas materias primas, con los mismos equipos. Y por eso estamos seguros que tenemos una cerveza increíble. Que bueno, ojalá todos los santafesinos sigamos disfrutando del tiempo. Exactamente. Juanpi, gracias por estos minutos. A ustedes. Así que bueno, la invitación está hecha para que sigan tomando, disfrutando de la mejor cerveza, del mejor liso como es el Santa Fe. En este caso aquí, en lo que es en la cervecería Santa Fe, lo recomiendo.